Siendo las 17 horas en punto del día hoy, miércoles 2 de marzo, vamos a iniciar nuestras actividades académicas. Inicialmente presentaremos el trabajo de ingreso del doctor Juan Socorro Armendáriz Borunda, la terapia génica con el activador de plasminógeno tipo uroquinasa media la regeneración hepática. Inmediatamente después, el comentarista, el académico doctor Ignacio García de la Torre, hará una reflexión sobre este trabajo. De antemano, le damos la más cordial bienvenida al doctor Armendáriz Borunda. Bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Inmediatamente después, vamos a dar inicio al simposio del día de hoy, que estaba ya previamente programado, y se refiere al SARS-CoV-2, COVID-19, experiencia del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que nos hará favor de presentar la académica, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, directora del Hospital General de la Ciudad de México, y ella nos hará favor de presentar al resto de sus participantes. Adelante, doctor Armendáriz. Buenas tardes, soy el doctor Juan Armendáriz Borunda y por este medio me permito presentar mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina y agradeciendo a todos los integrantes de la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina me den esta oportunidad para manifestarme. Mi trabajo aparece publicado en la Gaceta Médica del 2021 en el volumen 157 y habla de la terapia génica con el activador del plasminógeno tipo uricinasa que media la regeneración hepática. Brevemente, para hablar de la terapia génica, podemos ver en esta diapositiva cómo la terapia in vivo se genera a partir primero de la generación de agentes terapéuticos biotecnológicos mediante la inserción de un gen terapéutico o un DNA complementario que codifica para una proteína funcional. Es clonado en un vector de envío que puede ser un vector adenoviral o adenoasociado o retroviral, en este caso un vector adenoviral, y se puede inyectar de manera directa en el paciente a través del sistema circulatorio para que llegue directamente al hígado. Y ese fue nuestro razonamiento inicial. Nosotros generamos desde hace más de 25 años los genes terapéuticos o las drogas biotecnológicas genómicas, en las cuales hemos usado principalmente el gen derivado de la uroquinasa de humano, el gen de humano de la metaloproteasa 8 y el gen que codifica para el receptor truncado de TGF-beta. Todos estos han sido clonados en un plásmido taxi, Chorl plasmid, que después se recombina en un plásmido adenoviral, el cual se lleva a cabo la recombinación mediante una recombinación homóloga, se lleva a cabo una ligación in vitro y se obtiene un plásmido recombinante adenoviral, el cual se empaqueta o se inserta en células de humano, de riñón, que provienen de una línea celular ya establecida, denominada 293, y en el cual se amplifican las partículas virales adenovirales, las cuales son las infecciosas que posteriormente usamos para llevar a cabo nuestros protocolos. Brevemente, el proceso de clonación para clonar los cDNAs de interés, como ya mencioné, en este caso el que nos ocupa, el UPA, se utiliza una serie de metodologías de biología molecular de DNA recombinante, mediante el cual primero se obtiene un plásmido intermediario en el denominado HM3 UPA, el cual está bajo el control transcripcional del promotor de citomegalovirus, para posteriormente este mismo plásmido insertarse mediante una tecnología de clonación, insertarse en el esqueleto del vector adenoviral, del adenovirus 5,
que tiene un tamaño de aproximadamente 30,000 pares de bases y que, continuando con la intervención de una enzima denominada ligasa, se conforma todo el vector adenoviral, como se denomina aquí, P, porque sigue siendo plásmido adenoviral, que contiene al gen de UPA. En este caso, debemos de hacer rápidamente una descripción de cómo se producen los vectores adenovirales en nuestro laboratorio de grado clínico o de grado subclínico. Después de cada sublote, estos vectores son analizados por una serie de contaminantes que no deben de existir, y se analizan para esterilidad, presencia de micoplasma, endotoxinas, se titulan para obtener las partículas virales por unidad infecciosa que debe de tener una relación menor a 100, y se identifican posteriormente. Lo que nosotros hemos hecho desde hace más de 25 años es utilizar modelos experimentales de rata, ratón, incluso hemos utilizado perros beagle, e inducimos en estos animales, en este caso ratas, la intoxicación crónica con tetracloruro de carbono para inducir fibrosis hepática. Sin interrumpir la intoxicación con tetracloruro de carbono, se inyecta en este punto los vectores adenovirales o un gen reportero para indicarnos que la transfección ha sido exitosa. Hemos probado diferentes rutas de intoxicación, siendo la vena ilíaca la que mejor resultado nos ha dado, pensando en el futuro el tratamiento en humanos. El sacrificio se lleva posteriormente a determinados días y se analizan diferentes tejidos del animal para identificar que no haya habido una fuga de los vectores adenovirales y que se quede solamente en el hígado. ¿Por qué se queda solamente en el hígado? Porque con estas proteínas que tiene la cápsida del vector adenoviral, encuentra un receptor específico que se encuentra en el hígado y se lleva a cabo la endocitosis mediada por receptor. Esa fue la razón por la cual escogimos nosotros el uso de vectores adenovirales para enviar de manera dirigida al hígado los genes terapéuticos de nuestro interés. Entonces, el objetivo de este trabajo fue esencialmente comparar el efecto de UPA del humano y de delta UPA, tanto en hígados cirróticos como en sanos, para comparar el efecto en marcadores de regeneración celular, en el grado de fibrosis y funcionalidad hepática, y evaluar si el tratamiento con UPA presenta adversos en la coagulación. Recordemos que la forma adenovirus delta UPA es la forma no secretable que se permanece en la célula, y la forma no delta, la forma UPA de humano, es la forma secretable, y nosotros queríamos demostrar que no hubiera diferencias o identificar las potenciales diferencias entre estas dos formas del vector adenoviral. Primero, lo que hicimos fue inyectar de la manera ya descrita anteriormente en estos animales cirróticos y determinar el grado de fibrosis. Los animales controles aquí se muestran teniendo un elevado porcentaje de fibrosis, y después de la inyección de los dos transgenes, el delta y el no delta, medidos a los días 2, 4 y 6, se vio claramente que había una disminución en la fibrosis, en la media de la disminución en la fibrosis en el día 6. Aquí se ve claramente, comparado con los controles, control sano sin adenovirus y el control sano más adenovirus, porque era importante conocer también la acción del adenovirus en los animales sanos. Se puede ver que la fibrosis demostrada aquí por la tinción con tricrómico de Mason disminuye notablemente a los 4 y a los 6 días, como ya se mostró estadísticamente en la anterior diapositiva, si ustedes lo comparan con el control cirrótico. Demostramos también que las enzimas transaminasas como marcadores, era muy importante ver que no se incrementaban sus valores comparado con el animal sano. Y eso era muy importante
para nuestros fines. Si ustedes ven aquí los niveles de AST a los diferentes días en el animal sano, no se incrementan de manera notable tanto la AST como la LT. Hay un incremento transitorio de las transaminasas en los animales cirróticos, pero que no comprometieron la mortalidad de los animales. Lo mismo sucede, con el transgene Delta UPA, donde podemos observar que también no se elevan en los animales sanos estos valores y tampoco en los animales cirróticos tratados con el Delta UPA, como se puede observar aquí. De manera tal que también los factores de coagulación muy importantes, tanto tiempo de protrombina, que permanecen normales con la inyección de los dos transgenes comparados con el control sano, el TPT, tiempo parcial de tromboplastina, y el fibrinógeno no aumentaron en los animales cirróticos tratados con Delta UPA en comparación con los animales control, lo que indica que no hay efectos adversos causados por la transgénica, por la transgénesis. Finalmente, la demostración de la reactividad para la PCNA, que es un marcador directo de la proliferación de cualquier tipo celular, en este caso de la proliferación de hepatocitos, podemos ver que a los 6 días principalmente, a los 4 días y a los 6 días después de la inyección, podemos ver el gran número de hepatocitos que se encuentran involucrados en su replicación y en su proliferación celular. Si ustedes hacen el comparativo, comparado el transgene UPA con el Delta UPA, podemos ver que los dos transgenes en los vectores adenovirales inducen la replicación en hígados, tanto en hígados sanos como en hígados cirróticos, inducen la replicación y la proliferación de hepatocitos. En conclusión, nuestros experimentos demuestran en este artículo que los dos vectores adenovirales conteniendo los dos diferentes transgenes son igualmente efectivos para inducir la replicación y la proliferación de hepatocitos, así como la disminución de la fibrosis en un modelo experimental de cirrosis. Nuestro objetivo a mediano plazo, vamos a llamarle de esa manera, es introducir esta tecnología en pacientes que sean afectados con fibrosis hepática avanzada de diferentes etiologías. Muchas gracias por su atención y de nuevo agradezco a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina el haberme invitado para hacer el comentario sobre el trabajo de ingreso del doctor Juan Armendáriz Borunda a nuestra agrupación médica. El tema de su trabajo es la terapia génica con el activador de plasminógeno tipo uroquinasa, el cual induce la regeneración hepática. Como todos sabemos, es clara la implicación de la biología molecular en el estudio, en el diagnóstico y tratamiento de padecimientos genéticos hereditarios ocasionados por mutaciones. Sin embargo, todas las enfermedades humanas poseen un componente genético, bien sea hereditario o como resultado de la respuesta del organismo a los estímulos del medio ambiente, como son las toxinas o los virus. La exploración de las funciones de cada gen humano y de sus implicaciones en enfermedad revela cómo el genotipo se relaciona con la génesis y evolución de los padecimientos. Con el conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades, es posible identificar nuevos blancos para el tratamiento, desarrollar novedosas y efectivas estrategias terapéuticas e identificar marcadores para diagnóstico temprano que permitan mejorar la atención de la salud en estos enfermos. La terapia génica se define como la transferencia
e introducción de material genético para modificar el repertorio genético de células destinada a curar tanto enfermedades de origen hereditario como adquirido. Las enfermedades posibles de tratar con esta estrategia terapéutica incluyen desde las monogénicas hereditarias hasta las poligénicas e infecciosas. Debido a ello, cada enfermedad requiere un abordaje particular, por lo que las opciones en la manipulación genética son variadas e incluyen la adición de genes, insertar un gen funcional que expresa la proteína terapéutica en el tejido indicado. Esto incluye la corrección de genes defectuosos, insertar genes para inducir funciones nuevas o incrementar la expresión de un gen de interés. La terapia génica se ha consolidado como una estrategia terapéutica para el tratamiento de las enfermedades genéticas o adquiridas, para las cuales solo existía una opción de tratamiento que mejoraba las complicaciones de las mismas. La terapia génica consiste en un conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético o cualquier otro método que permita editar o modificar la información genética del paciente para prevenir o curar enfermedades con componentes genéticos. El equipo de trabajo del doctor Juan Armendáriz ha utilizado como una herramienta de transferencia de genes a los llamados vectores adenovirales, en los cuales se han insertado genes terapéuticos provenientes de humanos para el tratamiento de la cirrosis hepática experimental. Un ejemplo es la utilización del gen humano que codifica para la proteína UPA, que es el activador del plasminógeno tipo uroquinasa, como es lo que se demuestra en este artículo que publicaron en la Gaceta Médica de México. Mediante esta innovadora estrategia biotecnológica de medicina genómica, el doctor Armendáriz Borunda ha demostrado que se puede inducir la degradación del exceso de matriz extracelular y se establecen mecanismos moleculares que resultan en la regeneración de hepatocitos y se restablece la funcionalidad tisular en modelos de cirrosis hepática. Fisiológicamente, el UPA activa la conversión del plasminógeno en plasmina, lo que conlleva, dependiendo del órgano, una degradación de la matriz extracelular. El plasminógeno es una glucoproteína que circula en el plasma como zimógeno, siendo precursor inactivo de la plasmina. La plasmina es una proteasa que escinde varias proteínas de matriz extracelular, incluyendo fibronectina, factor von Willebrand, laminina, trombospondina y colágena tipo 4. Juega un papel importante en la activación de varias metaloproteinasas de matriz extracelular, MMP, como PRO-MMP1, la PRO-MMP3, la PRO-MMP9 y la PRO-MMP2, las cuales degradan otros constituyentes de matriz extracelular. La plasmina puede afectar la actividad de citocinas y factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que influye en la composición y degradación de la matriz extracelular de manera directa o indirecta, siendo la principal citocina profibrogénica. El objetivo a corto y mediano plazo de este trabajo del doctor Armendáriz Borunda es el poder aplicar esta estrategia terapéutica en pacientes con fibrosis hepática avanzada y establecer protocolos clínicos controlados en este tipo de pacientes. Por mi parte, felicito al doctor Juan Armendáriz Borunda por este trabajo y le doy la bienvenida a nuestra Academia Nacional de Medicina. Felicidades, doctor. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico doctor José Jálave, y a la mesa directiva la invitación que le han hecho al Hospital General de México para compartir con ustedes este simposio. El simposio lleva como nombre Experiencia del Hospital General Dr. Eduardo Lisiaga con el virus SARS-CoV-2 durante la enfermedad provocada por él, que es COVID-19.
Me presento, soy la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, directora general del Hospital General de México y académica de número de la Academia Nacional de Medicina. Este simposio lo hemos dividido en cuatro participaciones. La primera de ellas, a cargo de la doctora Eira Valeria Barrón Palma. Ella tiene un doctorado en ciencias médicas, es bióloga parasitóloga, y el tema con el que va a participar es diagnóstico genético molecular. La doctora Valeria Barrón es la jefa de servicio de medicina genómica de este Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. En segundo término, el académico doctor Pablo Álvarez Maldonado nos va a dar el tema de daño pulmonar severo. Él es el jefe de la unidad de cuidados intensivos respiratorios del servicio de neumología de este Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga también. En tercer término, el académico doctor Jesús Carlos Briones Garduño, quien nos hablará sobre los efectos sistemáticos de la enfermedad COVID-19. El doctor Jesús Carlos Briones es director de apoyo al diagnóstico y tratamiento también de este hospital. Y por último, el doctor Augusto Pérez Calatayud, quien nos hablará sobre trombosis sistémica devastadora. Él actualmente está fungiendo como coordinador de la terapia reconvertida de cardioneumología del Hospital General de México. Tengo que comentarles que el doctor Pérez Calatayud junto con el doctor Álvarez Maldonado han sido quienes más pacientes en cuidados intensivos han manejado durante esta pandemia en el hospital. De esta manera, le doy la palabra en primer término a la doctora Barrón con el tema anteriormente expuesto. Muchísimas gracias y continuamos. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Eira Valeria Barrón Palma del Servicio de Medicina Genómica del Hospital General de México y le agradezco a los miembros de la Academia Nacional de Medicina por la invitación a este espacio y por supuesto a la doctora directora de mi hospital, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, también por la oportunidad de brindarnos este espacio en donde les pueda yo comentar cómo ha sido nuestra experiencia en el diagnóstico genético molecular en el trayecto de la pandemia por SARS-CoV-2. Bueno, voy a iniciar con una breve cuestión de antecedentes. En el hospital estábamos trabajando ya preparándonos ante la inminente situación de la pandemia. En la parte de diagnóstico ya teníamos montadas las pruebas de detección molecular y el 5 de marzo del 2020, el INDRE, que es la instancia reguladora a nivel nacional de cuestiones epidemiológicas, nos daba la validez, nos liberaba el diagnóstico de SARS-CoV-2 y además asegurando que estábamos realizando el trabajo con controles de calidad y que por lo tanto esos resultados tendrían una validez en la parte de diagnóstico. Y eso fue días antes de que el 11 de marzo la OMS emitiera en un comunicado la Declaratoria Internacional de Pandemia. Entonces nos encontrábamos ante un panorama de mucha preparación previa para poder realizar el trabajo de una manera eficiente cuando esto se empezara a presentar. Y de manera significativa les comento que un grupo de médicos e investigadores del Hospital Charité de Berlín realizaron la primera prueba o el primer método de detección del virus SARS-CoV-2. Entonces ellos generaron el precedente para que de ahí en adelante se realizaran todas las pruebas con diferentes sistemas de detección del virus porque publicaron esos hallazgos. Entonces desarrollan el método de detección, lo publican y eso es el antecedente para todos los métodos que en la actualidad existen en cuanto a detección molecular. Este mismo grupo de médicos e investigadores realizaron una visita al Hospital General de México el 21 de agosto del 2020. Realizaron la visita tanto en la parte médica, por supuesto guiada por la doctora Guadalupe Guerrero, y en la parte de laboratorio. Ellos se llevaron una grata sorpresa porque se dieron cuenta que estábamos trabajando con excelente calidad en la atención
desde la parte clínica a la parte de diagnóstico. Y en la parte del diagnóstico, pues fue muy importante para ellos darse cuenta cómo estábamos siguiendo todas las pautas internacionales de calidad como en cualquier otra institución. Y justo pues en el Hospital General de México estábamos realizando el trabajo de una manera 100% eficiente. Esto pues nos motivó y nos dio muchísimo más empeño para seguir trabajando de una manera adecuada. Y justo en las técnicas de detección del virus, sabemos que hay dos grandes grupos, las técnicas serológicas, las técnicas moleculares, y que en las técnicas serológicas podemos ya sea detectar anticuerpos, que son los que se generan por una infección activa por el virus en el huésped, o detectar la proteína S, que es la proteína de la espícula viral que se encuentra en la superficie. Muchas de las pruebas rápidas actualmente basan el fundamento en la detección de esta proteína. Y por otro lado están las pruebas moleculares. Para este caso utilizamos un exudado orofaringeo o nasofaringeo. En el caso de nosotros utilizamos ambos, que se ponen en un mismo tubo de medio de transporte viral. Y estas pruebas son el estándar de oro porque detectan el material genómico del virus, en particular el RNA del SARS-CoV-2, y es lo que realizamos aquí en Genómica. Y de manera importante mencionar cómo ha sido la cuestión, cómo ha impactado la cuestión de las variantes en la detección. Si bien sabemos que en la parte inmunológica es importante, en la parte clínica es importante, en la parte de transmisión, pero ¿qué hay con la cuestión de detección? Entonces, aquí está representado el genoma del virus. Con las líneas azules estoy poniendo en dónde están las alteraciones que surgieron en la variante alfa, que fue la primera en Gran Bretaña, diferente a la cepa original, y la variante Omicron. En negro están representándose cuáles son los sitios en donde hay alteración, que si bien sabemos, Omicron tiene más de 35 mutaciones respecto al genoma original. Independientemente de este gran número de alteraciones que se han generado en el trayecto de la pandemia en los virus, nosotros tenemos diferentes métodos de detección bastante robustos. En las líneas rojas y en las líneas verdes estoy poniendo en evidencia cuáles son los puntos de detección que nosotros utilizamos con los sistemas del hospital. Si bien hay muchísimos sistemas, en particular nosotros utilizamos uno bastante robusto que nos permite continuar con una sensibilidad y una especificidad altísima. Eso nos permite tener reales positivos y reales negativos y estar seguros de que el trabajo que estamos realizando en diagnóstico es el adecuado y que los pacientes están siendo diagnosticados de manera muy precisa y adecuada. Y el método, o sea, ya en la parte de cómo se lleva a cabo todo este proceso, sabemos que después de la toma de muestra hay un proceso de extracción de RNA del virus SARS-CoV-2. Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones muy exigentes de calidad, con una campana de nivel biológico 2, con equipo de protección personal, y una vez que tenemos el material genótico, hacemos ya la amplificación, que es la detección del virus, por RT-PCR, la cadena de la polimerasa, y finalmente hacemos un proceso de interpretación de resultados. Durante todo este proceso, llevamos a cabo diferentes controles y diferentes medidas para garantizar que el resultado sea el adecuado. Y bueno, además de esto, cabe aclarar que en el hospital pues es toda una logística desde la parte médica, desde la parte del registro de la muestra, del transporte de la muestra, los médicos que hacen una participación importantísima, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, y ya en Medicina Genómica, este grupo de colaboradores que han trabajado 24/7 y que han hecho realmente una labor muy importante, que además estamos capacitándolos de manera continua, que se están yendo a cursos, que siguen actualizándose en cuanto a las técnicas, para lograr que los resultados sean los esperados. Esos resultados esperados nos han llevado a un número de 44.873 pruebas desde el 1 de marzo del 2020, que recibimos la primera muestra, hasta el 23 de febrero de este año. Este es el número de pruebas que hemos alcanzado. Y se dice muy fácil, pero realmente ha sido un trabajo muy arduo. Les comentaba, 24/7, 365 días del año, y lo hemos hecho con mucho gusto. Esto sería un desglose de toda esa cantidad de pruebas, cómo ha sido mes a mes en 2020, en 2021, en 2022. Y en estas gráficas se muestra muy claro cómo han sido las oleadas que corresponden justo a lo que pasa en el panorama nacional y el panorama internacional, teniendo un primer pico en junio-julio del 2020.
seguido de un pico alto de noviembre y diciembre en cuanto a número de pruebas, el pico de julio y agosto del 2021 y muy claro el pico número de pruebas en enero de este año, que si bien hemos realizado una gran cantidad de muestras, justo en enero de este año tuvimos el mayor punto en cuanto a número de pruebas realizadas en el servicio. Y en la parte inferior está un desglose de los grupos a los que hemos realizado las pruebas. Les explico un poco. Los pacientes sintomáticos son aquellos, justo como el nombre lo dice, aquellos que presentaron sintomatología. Esta fue de leve, media o severa, incluso ambulatorios y hospitalizados. Entonces aquí están englobándose el total de pruebas que se hizo a este grupo de pacientes. Tenemos nuevamente el pico de inicios de pandemia, un pico a finales del año 2020, un pico más chiquito por aquí a mediados del año pasado y el pico muy claro que tuvimos por la variante Omicron, que sabemos que es mucho más transmisiva. La evidencia ya nos ha comprobado esto en enero de este año. Entonces, a estos pacientes que tenían una prueba y que eran sintomáticos, por alguna cuestión clínica en los pacientes hospitalizados, se pudo tomar la decisión de realizarles una segunda prueba. Esto fue una estrategia que se desarrolló aquí en el hospital. Entonces, se hizo un screening a aquellos que por cuestiones clínicas requirieran una segunda prueba, se les realizó la prueba, y si bien no ha sido el grueso de número, pues también hay una participación valiosa, que no son necesariamente positivos, esto es nada más número de pruebas, les repito. Y también aquí hay un grupo muy importante, que son los pacientes prequirúrgicos. Quiere decir que, como ya sabemos, el Hospital General nunca estuvo cerrado a la atención a otro tipo de patologías. Y en la parte quirúrgica también vemos cómo, de hecho, esta línea gris fue incrementando y sigue incrementando. Y esto nos habla de que el hospital no ha parado en la cuestión operativa de otro tipo de patologías. Y desde el punto de vista epidemiológico es importante destacar que estos pacientes prequirúrgicos, pues en principio son asintomáticos para COVID. Claramente tienen alguna otra enfermedad, por lo cual pues los lleva a un procedimiento quirúrgico, pero son pacientes asintomáticos a la enfermedad respiratoria y hay que ver cómo están los números en cuanto a positividad. Y el otro grupo, que es en la línea naranja, es el personal de salud. Sabemos que al estar en un hospital, pues ya corremos un riesgo, vamos, de contagio, lo mismo que también podría suceder en la calle. Pero el asunto es que se tomó la decisión también de realizar pruebas a aquellos del personal de salud que lo requirieran. Como ven, aquí hay un pico muy importante a inicios de pandemia, pues esa necesidad de sentir o de saber cómo estábamos en cuestión de salud, el miedo incluso que se sintió en el personal de salud. Y finalmente estas pruebas ayudaron para bajar esa sensación de miedo, de temor que teníamos en el hospital, y también para detectar aquellos positivos, que como es un grupo de asintomáticos, se pudo detectar aquellos positivos y por lo tanto evitar contagios intrahospitalarios, y que por supuesto estos contagios intrahospitalarios también permearan al exterior del hospital y que en sus hogares también tuvieran importantes contagios. Entonces esto se ha mantenido. Y finalmente estos picos coinciden con las oleadas que se han tenido a nivel nacional e internacional. Entonces, en cuanto a la positividad, primero les muestro en los pacientes con síntomas, y aquí están las pruebas de primera vez. Aquí solamente estoy mostrándoles 2021, aquí estoy englobando enero, febrero, marzo. Pero entonces aquí el pico más grande en cuanto a positivos fue en julio y agosto del 2021. Y muy claro el pico que tuvimos este año en enero en 2022 y que obedece nuevamente a la variante Omicron, que sabemos ya que es mucho más transmisiva. Y aquí se refleja en el número de positivos, en el porcentaje de positivos, que fue casi del 40%. Y aquí están las pruebas de evolución que les comentaba, que son una prueba segunda a la que ya tenía un paciente de primera vez. Aquí hay un gran pico en septiembre que se refleja porque tenemos aquí un gran número de pacientes positivos en julio y agosto, que al requerir una segunda prueba, pues en septiembre todavía siguen siendo positivos. Y tenemos aquí también un pico en enero que justo vuelve a coincidir con esta variante Omicron y el tiempo de positividad que se pudiera estar viendo en cuanto a los pacientes que ya eran positivos de evolución. Por otro lado, los pacientes prequirúrgicos, que comentaba, son pacientes asintomáticos, que están por otra patología. Hay un pico en enero-marzo, el pico que tenemos a mediados del 2021, y nuevamente coincide tener un pico de positividad muy alta, casi del 20%, en enero del 2022,
que corresponde a la variante en circulación Omicron. Y en cuanto al personal de salud, está dividido en rojo-rosa, personal con síntomas, y en azulitos, el personal asintomático. Entonces, en cuanto a aquellos que presentaron síntomas, tenemos el mismo patrón, enero-marzo positividad casi el 10%, pero bueno, consideremos que son 3 meses. Y tenemos un pico también importante de personal con síntomas positivo del 9% en enero de este año. Y en cuanto a los asintomáticos que están en azules, el pico más alto justo lo tuvimos en enero de este año con la presencia de la variante Omicron. Entonces tuvimos casi un 15% de positivos asintomáticos. Y les repito, pues estos positivos finalmente sirvieron para poder condicionar o poder evaluar las condiciones de trabajo, evitar más brotes, tanto fuera como dentro del hospital. Y claramente las barras azules, claro, pues son los pacientes personal de salud asintomáticos negativos, que afortunadamente siempre han sido los menos en el hospital. Y bueno, además del diagnóstico viral de SARS-CoV-2, hacemos un screening de otras enfermedades respiratorias. El hospital pertenece a la Red de Vigilancia Epidemiológica Nacional y entonces tenemos cierto algoritmo para determinar las pruebas de influenza y para hacer también diagnóstico de otros virus respiratorios. En el 2020 solo tuvimos un positivo a influenza B, en 2021 3 casos positivos a influenza A, que fueron en diciembre, que pues es la temporada estacional y vamos, era lo esperado. Y de otros virus respiratorios tuvimos 2 positivas en 2020, que fueron de hecho coinfecciones. En el 2021 tuvimos 10 positivos a diferentes virus. Sin embargo, el 66.7% fue positivo a enterovirus. Y en cuanto a los meses, pues fue muy variable. Ahí no tuvimos un patrón determinante como en el caso de influenza. Además de este diagnóstico de virus, realizamos vigilancia genómica. Quiere decir, ¿cuáles son las variantes que están circulando en nuestra población? De aquellos pacientes positivos se seleccionan a algunas muestras que cumplen con criterios de vigilancia genómica para llevar a cabo la secuenciación completa. Y de esta secuenciación completa, al menos en abril-octubre de 2021, que es una muestra representativa, pues tuvimos todos los casos, de hecho, que se están aquí mostrando en la tabla, son Delta o las subvariantes de Delta. Esto pues asegura que justo en esas oleadas que tuvimos, la variante Delta era la protagónica. Y evidentemente ahora es la protagónica la variante Omicron, con un 99% de representación en las muestras que tenemos ahora positivas. Y eso nos ha valido afortunadamente reconocimientos. El INDRE cada semestre nos manda un panel de evaluación. Afortunadamente en todos estos paneles hemos obtenido una calificación de muy satisfactorio. Quiere decir que los resultados se apegan 100% a lo esperado. Y también tuvimos una participación importante en un panel que fue organizado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos invitaron a participar y en marzo del 2021 obtenemos el certificado por parte de la OMS. Y pues esto evidentemente nos hace impulsar el trabajo, estar contentos con lo que estamos haciendo y pues con la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y no hemos dejado de largo la parte de investigación. Si bien hemos participado en muchos protocolos del hospital, en particular lo tenemos registrado en el servicio. Y fue justo evaluar las mutaciones del virus y cómo estas estaban relacionadas con las características clínicas. Es decir, si en toda la evaluación de la secuencia del genoma del virus encontrábamos alguna mutación, si esa mutación estaba o no afectando el cuadro clínico. Pudiera estar asociado, de hecho, a un cuadro clínico más leve o incluso estar asociada a alguna mutación a un cuadro clínico mucho más severo o con una variación en cuanto a los síntomas. De este proyecto hemos obtenido resultados muy interesantes que estamos próximos a publicar y también considerar esto. Todas esas secuencias que hemos obtenido en el laboratorio se han subido a una plataforma internacional que esta fue generada inicialmente por influenza, pero ahora para COVID ha servido bastante y es abierta. Cualquiera puede ingresar a esta página GISAID y una vez que nosotros obtenemos las secuencias, las subimos a la plataforma, se hace una breve evaluación y finalmente deciden o no aceptar ese trabajo o esas secuencias que estamos mandando. Y bueno, el Hospital General de México aquí ha participado y pues de manera muy orgullosa, ¿no? Seguimos aportando incluso a cuestión de la vigilancia genómica a nivel internacional.
Y bueno, pues además del diagnóstico y esta parte de investigación, pues estamos constantemente en preparación para lo que venga con esta pandemia y con lo que continúe. Y bueno, no me queda más que agradecer este espacio y por supuesto agradecer a mi equipo de trabajo que ha sido valiosísimo. Han sido personas completamente comprometidas con la causa, con el trabajo, que todo el tiempo quieren actualizarse, quieren seguir aprendiendo, quieren capacitarse, que la comunicación ha sido sumamente efectiva y eficiente y que nos ha llevado a tener afortunadamente buenos resultados. Y yo les agradezco a cada uno de ellos todo su apoyo y todo su trabajo. Han sido invaluables. Y bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo. Está mi correo por si en algún momento quieren hacer algún comentario. Y en este espacio, si tuvieran alguna pregunta o comentario, también bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches, distinguidos académicos, doctor José Alave Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, vicepresidente, doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, coordinadora de este simposio, distinguidos miembros del Presidium, es un honor para mí hablarles de la experiencia del Hospital General de México con el daño pulmonar severo por COVID-19 en una de varias unidades de cuidados intensivos que fueron reconvertidas en nuestro hospital. Quiero empezar presentando el caso de una mujer de 38 años con antecedente de uso intermitente de vapeo y marihuana. Llega al hospital con síntomas el 4 de julio del año pasado, requiriendo oxígeno al 100%, con una radiografía con las características que ustedes pueden apreciar. Como en hospitales grandes, el Hospital General de México estaba corriendo estudios, y lo sigue haciendo, de medicamentos experimentales para COVID. La paciente reunió criterios para ingreso a uno de los estudios, firmó su consentimiento y fue aleatorizada a recibir un medicamento del estudio, pasando a piso de hospitalización. Más adelante comento cómo le fue a esta paciente. Los logros conseguidos durante el tiempo que llevamos de pandemia son nada menos que asombrosos. Solo en el primer año se consiguió la secuenciación del virus, el establecimiento de pruebas diagnósticas, la caracterización epidemiológica de la enfermedad y el desarrollo y aprobación de las vacunas que conocemos. Logros que hubieran demorado varios años se consiguieron en meses, con el progreso documentado hoy en cientos de miles de publicaciones científicas diseminadas globalmente, la mayoría de acceso gratuito. Esta impresionante tasa de progreso médico también fue evidente en el daño pulmonar severo, con la comunidad mundial de la medicina crítica embarcada en un proyecto sin precedentes para generar avances en la biología, tratamiento y prevención de la COVID-19 potencialmente mortal. Estos esfuerzos generaron rápidamente evidencia que cambió la práctica clínica. El estudio de evaluación aleatorizada de la terapia para COVID-19, RECOVERY, dio información rápida y enfática de que la hidroxicloroquina no era efectiva. Previamente, el estudio chino con lopinavir, ritonavir versus placebo hizo lo mismo. Y más adelante, vimos que la dexametasona podía reducir el riesgo de muerte en los pacientes más graves. El estudio de la plataforma adaptada, aleatorizada, multifactorial para la neumonía adquirida en la comunidad del PrimatCap confirmó que otro corticosteroide, la hidrocortisona, también era efectiva y después descubrió evidencia persuasiva del beneficio de inhibidores específicos de la interleucina 6. De igual manera, en este estudio aprendimos que la anticoagulación sistémica puede ser riesgosa en los pacientes más graves y puede conferir beneficio en aquellos menos enfermos. Aprendimos también que la propensión para desarrollar el daño pulmonar severo estuvo asociada a presentaciones genéticas específicas relacionadas con las defensas virales innatas y la inflamación pulmonar propiamente, así como factores de riesgo clínicos como la edad, hipertensión y diabetes, muy conocidos por todos nosotros. Vimos una asociación no significativa de estos factores en la publicación de los primeros 100 casos
que tuvimos con COVID que requirieron ventilación mecánica en la revista de nuestra academia, pero también vimos la asociación de los marcadores inflamatorios que no solo sirvieron en ese entonces de pronóstico, de valor pronóstico, sino también para guiar el tratamiento. Como ejemplo, tomábamos el dímero D para guiar si la anticoagulación debería ser profiláctica o terapéutica. Actualmente eso ya no se hace. Sabemos que para los pacientes graves requieren tromboprofilaxis nada más. Tan sorprendente como los rápidos descubrimientos en la era COVID-19 es su contraste con la era pre-COVID en la medicina crítica. Antes del año 2020, los estudios aleatorizados en terapia intensiva que mostraban diferencias significativas entre grupos de tratamiento eran por mucho la excepción. Paradójicamente, muchos de estos estudios se desarrollaron en síndromes que caracterizan a la COVID-19, como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y la sepsis y el choque séptico. En el año 2021, casualmente, la Sociedad de Medicina Crítica Norteamericana cumplió 50 años. La Sociedad Mexicana de Medicina Crítica es 2 años menor. Y esto nos da una idea de lo joven que es la especialidad en terapia intensiva y la importancia, la relevancia que tomó durante la pandemia. Igualmente, el año pasado, en 2021, se introdujo al diccionario de la lengua anglosajona la palabra intensivista, que previamente no estaba incluida. Poco después de iniciada la pandemia, con los estudios que fueron saliendo, se crearon las guías 2020 por las sociedades de cuidados intensivos más importantes en el mundo y se actualizaron en 2021, son las que actualmente nos sirven de respaldo para el manejo de los pacientes con daño pulmonar severo. ¿Qué es lo que fue diferente en la era post-COVID para tener resultados tan rápidos? Definitivamente la homogeneidad biológica en COVID severo. Sabíamos que todos los pacientes con daño pulmonar severo tenían el origen de su enfermedad y de su gravedad la infección por SARS-CoV-2, a diferencia de la era pre-COVID en que podíamos tener un daño pulmonar severo secundario a una neumonía como a una perforación de víscera hueca y los dos tipos de daño pulmonar responderían de manera distinta a los tratamientos. El reclutamiento a gran escala y la colaboración internacional tomó un papel fundamental para que se generara la información. Y el uso de la tecnología, no solo a través de plataformas de investigación, sino también a través de las redes sociales, generó evidencia. El personal de terapia intensiva trataba de buscar una luz al final del camino en una época tan difícil y convirtió esta adversidad en resiliencia y en sublimación, de manera que el personal de primera línea, al estar tan desgastado, además trató de dejar una huella y generar información. Es así que muchos de nuestros colegas y compañeros de trabajo sufrieron de trastorno agudo de ansiedad, depresión, estrés, síndrome de desgaste o el famoso burnout. Y nosotros necesitábamos levantar la voz y contribuir. Tratábamos de que nuestro trabajo valiera la pena y convertir la adversidad en algo de beneficio para otros. Es así que en nuestra unidad tratamos de opinar en lo que más conocíamos, que son los cuidados respiratorios, con algunos trabajos que fueron publicados tempranamente y otros que más adelante incluyeron ya la palabra intensivista de la lengua anglosajona, esta palabra nueva para la lengua anglosajona, resaltando el papel, la importancia del médico del cuidado crítico. Hasta este año seguimos publicando parte de nuestra experiencia en lo que más sabemos hacer, como este trabajo de Broncology,
y algunos documentos se encuentran todavía en revisión de pares, como este trabajo en que evaluamos los síntomas de burnout en nuestro personal médico y de enfermería. Vimos que el síndrome de desgaste se duplicó en los picos de ingresos hospitalarios y llegó a ser igual a la época prepandemia después del cese de atención de pacientes con COVID. Adentrándonos un poco más en nuestra experiencia, en esta gráfica pueden ver que nuestros ingresos no COVID en el año 2019, previos a la pandemia, eran de alrededor de 500 al año. Más adelante, ya con el ingreso de pacientes COVID, tuvimos en total menos pacientes por año, pero esto a razón de que la estancia por paciente por día se duplicó. Y esto a razón de la gravedad y el requerimiento más prolongado de ventilación mecánica. Actualmente, en lo poco que llevamos de este año y de la era post-vacunación, nuestra estancia en la terapia intensiva está volviendo a valores prepandemia. Asimismo, vimos en la etapa temprana de la pandemia, con los 100 primeros pacientes que tuvimos, que nuestra mortalidad estaba en medio de la mortalidad reportada para ese entonces por otros países que estaban padeciendo la catástrofe. La mortalidad, viéndola desde el punto de vista nacional, con datos del Centro de Epidemiología de la Secretaría de Salud para ese entonces, estaba muy por encima en los pacientes que se sometían a ventilación mecánica. Los pilares del tratamiento intensivo en COVID-19 no han cambiado. Desde un inicio nos apoyamos en la anticoagulación, los antiinflamatorios esteroides, como la dexametasona, que es la primera elección, en pacientes seleccionados, el uso de inmunomoduladores y el soporte respiratorio. Ahora sabemos que la anticoagulación debe ser nada más profiláctica. De estos pilares, quizá los tres primeros pueden o pudieron haber sido ordenados o llevados a cabo por médicos que no necesariamente fueran intensivistas. Sin embargo, el soporte respiratorio requirió del médico del cuidado crítico a la cabecera del enfermo las 24 horas, así como el cuidado de enfermería, el intensivista debía cuidar y modificar los parámetros del respirador de manera continua. Esto no es algo que se pudo haber hecho con un simple paso de visita, con una llamada telefónica o de manera no presencial con los pacientes en una condición tan delicada. Aprendimos a manejar tempranamente los tipos o fenotipos descritos de daño pulmonar en un continuo de lesión, el tipo L o low y el tipo H o high, ambos los CARDS. Esto viene de la abreviación de coronavirus ARDS o daño pulmonar severo por COVID-19. Vimos que estos pacientes en un inicio desarrollaban daño pulmonar en la periferia con el resto del pulmón preservado y nos permitían ventilarlos con mucha facilidad con el respirador mecánico, pero con hipoxemia importante debido a al desbalance en la relación ventilación-perfusión propio de la enfermedad. También vimos que estas lesiones periféricas eran principalmente ocasionadas por la acumulación de estrés y tensión en las zonas más alejadas, subpleurales, en los pacientes que hacían un esfuerzo intenso por respirar con pulmones, digámoslo así, sanos, pero con hipoxemia severa. Incorporamos a nuestra práctica lo que estaba descrito hasta ese entonces, que eran buenas noticias, que el decúbito prono era de beneficio para la sobrevida de los pacientes. Lo hacíamos con sesiones de prono que iban desde 6 horas hasta 48 horas con buenos resultados. Utilizamos el decúbito prono solo con almohadas, no utilizamos aditamentos especiales y costosos como es de costumbre o como es habitual en la medicina crítica. Incorporamos el prono con 5 almohadas, algo fácil de conseguir por los familiares, sin incremento en los eventos adversos de daño en la piel, desplazamiento de tubos o daño ocular. También utilizamos medicamentos off-label
cuando nos quedamos carentes de medicamentos, tal es el caso de la sedación y anestésicos, llegamos, por ejemplo, a echar mano de los anestésicos volátiles, como es en este caso. La paciente de la que les hablaba a un inicio fue aleatorizada a recibir un medicamento experimental y pasó a piso de hospitalización. Fue intubada al cuarto día y pasó con nosotros a la terapia intensiva, se le dio manejo, pero el día 15 desarrolló hipoxemia refractaria y asistolia. Este es otro caso que contrasta con el previo, una mujer de 37 años, en el mismo periodo de la curva epidémica, que llegó con nosotros con daño pulmonar severo, con un embarazo de 29 semanas. Este caso se presentó en una sesión de la SINSAE. Vimos que fue necesaria una intervención, interrupción del embarazo de manera urgente para salvar a la madre o al producto, y afortunadamente ambos se salvaron. Cosa que fue distinta de este caso de hace un par de semanas de una mujer de 28 años, un caso muy similar, con un embarazo de 30 semanas, con una lesión muy, muy severa, hipoxemia refractaria, tuvimos necesidad de solicitar la interrupción del embarazo. El bebé o el producto se salvó, sin embargo, la madre llegó a fallecer. Un caso que ya no estamos viendo en la época post vacunación, precisamente la madre había tomado la decisión de no vacunarse. Les agradezco mucho por su atención. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Carlos Briones Garduño. Y bueno, primero que nada, agradecer al doctor José Jalabé, presidente de la Academia Nacional de Medicina, por la distinción, y por supuesto a la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño por incluirnos en este simposio del Hospital General de México con la Academia Nacional de Medicina. El tema, como todos ustedes saben, vamos a hablar en unos minutos de efectos sistémicos de COVID-19. Y como todos sabemos, la neumonía causada por este virus denominado COVID-2, que la Organización Mundial de la Salud lo designó en diciembre del 2019 como la enfermedad por COVID-19. A la fecha ha causado más de 424 millones de casos de contagio a nivel mundial, y existen más de 5 millones, casi 6 millones de defunciones. En nuestro país hablamos de 5 millones casi y medio, 407 mil casos de contagio y más de 300 mil defunciones. Todos sabemos que las enfermedades infecciosas que causan pandemia han influido en la humanidad aproximadamente cada 100 años. Hace 100 años, el virus de la influenza, denominado gripe española, mató a más de 50 millones de seres humanos. Para entonces, las condiciones de salud eran muy diferentes, y a pesar ahora de la tecnología y del avance en el conocimiento médico, pues también ha impactado importantemente. Vale la pena mencionar que los primeros 6 meses que la humanidad y en especial el sector médico tuvo conocimiento de esta nueva pandemia, empezamos a conocer que este grupo de coronavirus, dentro de ellos el SARS-CoV-2, afectaba principalmente el sistema respiratorio. Sin embargo, en estos 6 meses de inicio de pandemia se vio que el COVID severo se presentaba y tenía manifestaciones multisistémicas, por lo que rápidamente aprendimos que no solo era una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad sistémica. Hablamos en términos generales de que esta enfermedad denominada COVID grave está unada a un síndrome hiperinflamatorio.
De hecho, hace un año se hablaba de una tormenta de citocinas, y esto era porque se había documentado en diferentes publicaciones en el ámbito internacional que había un aumento de interleucinas tipo 2, tipo 7, y también coincidía con el incremento en interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que estos pacientes tenían una marcada neutrofilia a expensas de una linfopenia, y que también uno de los marcadores importantes de esta hiperinflamación era el incremento en ferritina, cursaban con hiperferritinemia. Esto lleva a los pacientes básicamente a dos aspectos fundamentales. Por un lado, el aumento en la permeabilidad vascular, y por otro lado, en el incremento en la coagulopatía. Y ambos mecanismos, en forma secundaria, desencadenan en falla orgánica múltiple. Por eso es que estos pacientes se ven en las unidades de cuidado intensivo y requieren el apoyo multisistémico y multidisciplinario. En la línea del tiempo, por infección por COVID y presencia de manifestaciones sistémicas, nosotros vemos en esta comunicación que ustedes ven la referencia, que desde el inicio de los síntomas y aproximadamente durante 2 semanas, y algunos se prolongan 3 semanas, los pacientes exhiben datos de mielitis, encefalitis, pero también pueden tener miocarditis o pericarditis, inclusive con tamponario. Y otro aspecto importante es que en un grupo relevante de pacientes se puede documentar cuadro de glomerulonefritis. Vamos a iniciar hablando de manifestaciones cardiovasculares. Existen reportes en la literatura de miocarditis aguda en pacientes por COVID, que el abanico de posibilidades va desde gente joven, 17 a 79 años de edad, y predominantemente es en varones más que en mujeres. Los síntomas cardinales son dolor torácico y disnea, y en promedio se presentan durante las 2 primeras semanas de la infección. Si bien la mayoría se resuelve espontáneamente, se ha reportado una mortalidad que se asocia a una tercera parte, prácticamente del 30%. Las manifestaciones cardiovasculares de esta infección por COVID se presentan también o empeoran en aquellos pacientes que tienen ya enfermedades cardiovasculares preexistentes, o bien pueden precipitar nuevas complicaciones cardíacas. También se ha observado que estos pacientes se recuperan de COVID y tienen una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, y un porcentaje de ellos también queda con afección pericárdica. Hasta el 80% de los casos de estos pacientes tienen elevación transitoria de troponinas, y durante la fase de replicación viral se ha observado que la infiltración intersticial del miocardio puede ser tan alta como de un 78% de los casos. Esta infección por COVID, aquí esquemáticamente nosotros la podemos mostrar como con necrosis miocárdica, que se han documentado muchos casos, afección vascular y puede darse en territorio arterial o venoso, y lo que habíamos denominado, o lo que algunos autores llamaron tormenta de citocinas. Y todo esto contribuye a una depresión miocárdica que lleva a estos pacientes a trastornos de la conducción aurico-ventricular, a la presencia de arritmias por extrasistolias, o bien clásicamente insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección bajas. También la presencia de afección cardíaca en fase aguda de esta infección por COVID-19 podría representar un aumento del riesgo de presentar falla cardíaca o pericarditis crónica, como lo hemos señalado y como algunos pacientes ya se ven en la consulta de cardiología o bien de medicina interna. Por otro lado, también tenemos manifestaciones neurológicas. De hecho, se consideró como un virus neurotropo y son diversas las relaciones con la neuroinvasión a nivel viral. Este daño neurotrópico del que se ha hablado ya hace más de un año se asocia con encefalitis, encefalopatías
o daño neuroinflamatorio. Y un ejemplo de esto es el síndrome de Guillain-Barré, que han presentado pacientes en casuísticas muy diversas en diferentes informaciones o comunicaciones. 2/3 de estos síntomas se presentan a las 2 semanas de haber contraído la enfermedad y pueden prolongarse hasta por 8 semanas. En un estudio prospectivo en China que incluyó a 214 pacientes de COVID grave, se observó que la prevalencia de manifestaciones neurológicas puede ser del 36.4%, una tercera parte, y que las principales manifestaciones fue anosmia, ageusia, alteraciones visuales y dolor neurálgico también. En una cohorte, por otro lado, de 58 pacientes con COVID grave y manifestaciones neurológicas, lo que se observó fue que la prevalencia de edad era una media alrededor de 63 años, que el 69% podían presentar agitación psicomotriz, 67% presentaban signos piramidales y algunos otros con desorientación. Y finalmente, las manifestaciones renales, que no son menores y que también se han asociado con la necesidad de apoyo órgano funcional a través de diferentes procedimientos dialíticos, se ha observado que la presencia de insuficiencia renal aguda secundaria a lesión tubular proximales y también glomerulares. Los pacientes pueden exhibir desde el punto de vista clínico proteinuria, aminoaciduria o hematuria, que es el común denominador, y algunas unidades, como aquí en el Hospital General de México, los intensivistas han pedido tener microscopios y centrífugas para poder ver el sedimento de estos pacientes y poder hacer una correlación clínica con los datos que se están presentando en estos pacientes. Se ha reportado que la presencia de insuficiencia renal aguda 2 semanas después del inicio de los síntomas de infección por COVID es el común denominador, lo mismo que las, como vimos, las manifestaciones cardíacas y neurológicas predominan en esta época. La presencia de glomerulonefritis se ha asociado a mal pronóstico, pues más del 50% de estos pacientes requieren terapia de sustitución renal y esto complica la situación para los pacientes y se asocia no solo con esta comorbilidad, sino también con las defunciones. Y quizá final, para mencionar algunos aspectos también relacionados con la distribución de las muertes maternas, que ha sido el evento más desfavorable en las pacientes que se embarazan durante el año 2020 y 2021. Como sabemos, en nuestro país, la causa de muerte materna fue representada principalmente por enfermedad COVID, y una de las razones de esto es precisamente la implicación multifactorial de estas pacientes que inclusive las llevó a la muerte. Entonces vemos que en el 2020 en el hospital también hubo muertes maternas de índole indirecta, en su mayoría de las veces causada por este COVID, y en el 21 también las muertes fueron indirectas, catalogadas como tal, debido a complicaciones no solamente del orden respiratorio, sino pacientes que desarrollaron falla orgánica múltiple, destacando precisamente aspectos neurológicos, cardiovasculares y renales. Y finalmente, las conclusiones que podemos llamar es que se han identificado más de 70 afecciones sistémicas por COVID, por lo que el manejo de estas manifestaciones tan heterogéneas ha recaído en la experiencia, pericia y juicio clínico que se ha dado en las unidades de cuidado intensivo, y un reconocimiento muy especial para el personal de urgencias y de estas unidades críticas que han afrontado esta pandemia. Y finalmente, el reconocimiento a nivel del Hospital General para todos los trabajadores, que incluye directivos, médicos, enfermeras, químicos, paramédicos, camilleros, afanadores y personal administrativo, que con su empeño y entusiasmo día a día
hacen posible rescatar del estado crítico a muchos pacientes para lograr reincorporarse a la vida, a su familia y a la sociedad. Y gracias a este Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que es una noble institución de salud y es un patrimonio orgullosamente mexicano. Muchas gracias. Buen día tengan todos ustedes y muchas gracias a la académica doctora Guadalupe Guerrero Avendaño por la amable invitación. Y bueno, a mí se me pidió hablar de lo que es la trombosis sistémica devastadora en el COVID-19. Y antes de empezar mi plática, bueno, estos son los conflictos de intereses que tengo. Realmente para esta plática no considero tener ningún conflicto de intereses. Entonces, lo que sabíamos al principio de la pandemia es que nos enfrentábamos prácticamente a tres fases de respuesta a esta nueva infección por el COVID-19, en la cual en la primera teníamos obviamente la respuesta viral, en la segunda entrábamos a lo que era la fase que se llamaba pulmonar y posteriormente una fase hiperinflamatoria, ¿no? Y obviamente el comportamiento de las diferentes cepas que hemos tenido hasta el momento ha variado también muchísimo, pero sin embargo este tipo de manifestaciones se mantiene con algunas otras complicaciones más o menos severas en el paciente, pero lo que sabíamos es que nos enfrentábamos a la fase principalmente viral y posteriormente nos enfrentábamos a lo que era la respuesta por parte del huésped a este nuevo virus. Y de alguna manera se empezaron a describir diferentes comportamientos también dentro de lo que era tanto la ventilación mecánica, hablando del paciente crítico específicamente, como en lo que eran las imágenes tomográficas. Y una de las cosas que nos llamaba muchísimo la atención era ver esta parte en donde los loops, las curvas de la ventilación mecánica realmente no parecían estar tan afectados a pesar de la grave hipoxemia de nuestros pacientes. Y bueno, dentro de esto ya se hablaba de que había algún tipo de alteración, ventilación, perfusión en los pacientes con COVID-19. Una de las cosas que nosotros nos dedicamos a hacer es con la tecnología de pruebas viscoelásticas de la coagulación, es estar checando el comportamiento de esta curva en los pacientes por COVID. Y en ellos, normalmente nosotros cuando hacíamos o hacemos curvas de la tromboelastometría en paciente no COVID, la curva de hipercoagulabilidad que nos habla o se relaciona con un riesgo tromboembólico alto, era el ver lo que era la amplitud a los 5 minutos extendida, obviamente un tiempo de inicio de coágulo corto, y aquí sí esperábamos que se activara lo que es la vía del plasminógeno, por lo menos hasta un menor al 14%, que es lo que se considera normal. Y como pueden ver aquí, los pacientes con infección grave por COVID, nos encontrábamos ese patrón, ¿no? Ese patrón hipercoagulable, en donde veamos lo que les comentaba, ¿no? Un inicio rápido de formación de coágulo con una amplitud máxima a los 5 minutos, una amplitud a los 5 minutos y una amplitud máxima bastante, bastante incrementada. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención era esto, la lisis del coágulo se perdía, no había una activación de la vía del plasminógeno y las biopsias, tanto de nuestro hospital como de prácticamente todos los reportes que nos encontramos afuera, sabíamos que sí había daño a la microcirculación y aunque ahorita se han metido variantes moleculares y variantes celulares, sí sabemos que esta oclusión estaba sucediendo, ¿no? Aquí veíamos ya en algunos esfuerzos de reportar lo que estaba pasando, porque recordemos que bueno, esto lo vivimos todo el mundo y todos éramos nuevos en el manejo, como la falla a la heparina en el paciente con COVID-19, los estudios que nos hablaban de las grandes complicaciones tromboembólicas en estos pacientes, y estoy hablando de las macrovasculares, que también estaban asociadas, y esto sí se demostró también por tromboelastometría,
las alteraciones dentro de la fibrinolisis de nuestros pacientes, ¿no? Y entonces sabíamos que había los reportes de mucha variabilidad, de 5 a 30% de los pacientes con complicaciones trombóticas, de las cuales incluían infartos, eventos cerebrales vasculares y tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis aórtica, mesentérica, trombosis realmente a nivel del sistema tanto venoso como arterial. Y se estaba proponiendo que ya la microtrombosis era un mediador de la disfunción orgánica en estos pacientes y que obviamente esto tenía un impacto directo en la mortalidad. Y también dentro de las propuestas de la hipótesis de por qué este daño pulmonar tan severo, que a ver, lo habíamos visto en otras enfermedades virales, pero esta marcada incremento en las trombosis que estábamos viendo en los pacientes llamaba mucho la atención, y sobre todo cuando empezamos a ver el comportamiento de las heparinas de bajo peso molecular en la administración subcutánea, que realmente no alcanzábamos nunca los niveles de anti-10A deseados para siquiera considerar una tromboprofilaxis en muchos pacientes. Y obviamente, bueno, esto nosotros lo hemos estado evolucionando dentro de nuestro manejo, lo que les comentaba, lo que veríamos en un loop de SIRA contra lo que se veía normalmente en un paciente con COVID. Y de ahí también empezaron ya demostraciones no nada más in vitro, sino in vivo de la microcirculación, esto con la tecnología de la espectrometría infrarroja, donde reportaban esta presencia de trombos en la microvasculatura de lo que era el paciente con COVID severo, ¿no? Y sabemos que, bueno, obviamente la parte, cuando hablamos nosotros de un evento inflamatorio, tan grave como es este, sobre todo en personas que todavía no tienen la protección inmunológica, en cuanto nosotros tenemos una activación de la inflamación por parte de la activación endotelial, automáticamente vamos a tener una activación de la coagulación. Y en esto a nosotros nos encontramos esta plática, me tocó darla a principios de la pandemia cuando no sabíamos realmente nada y obviamente leíamos lo que nos aportaba China e Italia de alguna manera, y veíamos que ya había reportes en este Journal de Hematología en China, donde ya encontraban que el 71.4% de las muertes había una coagulación intravascular diseminada dominante, y que normalmente era la aparición de criterios para pensar en esto, era 4 días después de la infección, y los pacientes que no habían fallecido, solamente el 0.6% presentaba estas alteraciones. Y en la coagulación intravascular diseminada, sabemos que hay una que es hemorrágica, una que es por trombosis y, bueno, una combinación de las dos. Sin embargo, en la parte de lo que fue el COVID, lo que se encontró era que predominantemente eran alteraciones de la coagulación con falla orgánica que sugería una alteración de la microcirculación por trombosis, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, y a pesar de que, y esto es de acuerdo a lo que se ha establecido en lo que es la evidencia, todavía se, de alguna manera, los expertos recomiendan el no hacer más que una tromboprofilaxis común y corriente, porque en teoría lo que salió es que sí incrementaba discretamente el riesgo de sangrado en estos pacientes, ¿no? El problema es que cuando se empezó a cambiar la dosis de tromboprofilaxis, algunos reportes iniciales reportaban un incremento en la supervivencia, una disminución franca de los eventos tromboembólicos cuando se utilizaban dosis un poquito más altas, pero también hubo aquí un incremento discreto en lo que eran los eventos desangrados. En experiencia propia, casi todos los eventos desangrados que tuvimos en el hospital, que no fueron muchos, pero sí fueron significativos, en la mayoría siempre encontramos un defecto mecánico. Inclusive encontramos reportes donde en una paciente con franca evidencia de hemorragia, a la hora de hacer el reporte encontrábamos trombosis
de, bueno, tuvimos mesentéricas, aórticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que también salió es cuando se unieron estos tres grandes estudios de los anticoagulantes, en donde se demostró que sí disminuían las complicaciones, pero solamente en los pacientes moderados. En los pacientes moderados, el utilizar un incremento en la dosis, había menos requerimiento de ventilación mecánica, había una disminución de la mortalidad sin incremento de los riesgos de eventos hemorrágicos. Sin embargo, los críticos no había un impacto en el tratamiento, no había impacto en la mortalidad y sí había un incremento en los riesgos de evento hemorrágico. Y obviamente, pues esto decía, bueno, ¿qué pasó? Me tocó escuchar la plática de uno de los líderes de estos estudios, en donde él mismo proponía que probablemente lo que estábamos enfrentando es que ya la microcirculación había tanta trombosis que obviamente el anticoagulante ya no funcionaba. Entonces hicimos un pequeño estudio experimental en donde metimos a los pacientes que ya llevaban como terapia ya de rescate con varios días de ventilación mecánica a el quirófano híbrido con la tecnología iFlow para tratar de medir los cambios en la concentración de contraste pay post alteplaza. Y lo que nos encontramos, bueno, nos permitieron hacer 15 pacientes. Encontramos 5 que tenían trombosis macrovascular, hablándose de tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis aórtica, que tuvimos uno, ya fuera segmentaria o subsegmentaria. Ahora, en los que quedaron, en 9, el 90% de nuestros pacientes tuvieron defectos de llenado microvascular, 33% bilateral con 66% unilateral, y después de la aplicación de la alteplaza, el 60% tuvieron una mejoría parcial, el 30% una mejoría total, y solo uno, que fue el 10%, no presentó cambios tras la aplicación. Aquí, bueno, vemos un poquito el comportamiento de las zonas de contraste, donde aquí vemos el área en verde y acá posterior a la alteplaza se empiezan a ver tonos naranjas, que nos hablaba de que había un incremento post alteplaza de la velocidad de contraste. Acá uno más franco, que vemos los efectos de llenado francos, y prealteplaza vemos aquí el contraste en azul, o sea, totalmente lento, y post alteplaza con un incremento en la velocidad, lo mismo pasó acá. Sin embargo, cuando tratamos de jugar con los, de alguna manera con los resultados que arroja el equipo en cuanto a lo que son concentración de contraste, bueno, el peak ROI y el pico de referencia y el área bajo la curva, solamente había diferencia cuando comparábamos las zonas que no se veían tan hipoperfundidas con las zonas que se veían enfermas. Ahí encontramos diferencias significativas, sin encontrar en todos los análisis que hicimos, otra diferencia estadísticamente significativa. Pero es importante mencionar que también esto, bueno, estábamos incursionando en una tecnología que no se había utilizado para esto. Y otra de las cosas que es importante decir es que prácticamente en todo lo que fue coagulación y en lo que fue la evolución clínica de los pacientes, sí encontramos mejoría prácticamente en la mayoría de los esquemas, con una disminución del dímero D, franca, ¿no? Mejoría después de la aplicación de la alteplaza. Y aquí en lo que es la relación del índice de oxigenación y mejoría en algunos otros, como es la disminución del FIO2 y de la posición en prono. Cabe mencionar que, bueno, esto va a salir publicado, pero ya salió ahorita con una tecnología también nueva, donde estamos viendo esta imagen de los... es una tecnología que se llama HIP, TAC, que es prácticamente nos puede ver la arquitectura pulmonar de una manera hermosa. Y lo que están viendo aquí son, en amarillo, todo lo que son los vasos ocluidos, en rojo, los que se quedaran abiertos, y solamente zonas de aire que sí se veían en algunas zonas. Esto cabe mencionar que es importante porque una de las principales críticas es que en el síndrome de estrés respiratorio previo a esto ya se había hecho el uso de la alteplaza para ver mejoría y, bueno, no se continuó la línea de investigación, y desafortunadamente por la baja cantidad de enfermos que pudimos meter al estudio, bueno, tampoco fue algo concluyente. Es algo que nada más nos abre el investigar más si esta terapéutica podría ser funcional para futuros venideros. El grupo del doctor Ernest Moore en Estados Unidos
publicó el STARS Trial, que no alcanzaron, desafortunadamente, también por cuestiones de protocolo y de financiamiento, cambios estadísticamente significativos, pero cambios clínicos fueron importantes en el uso de la alteplaza sistémica contra... fueron tres esquemas que utilizaron y está pendiente todavía el reporte de lo final de ellos. Entonces, los tres ejes de tratamiento sigue siendo la ventilación mecánica protectora, la coagulación y entender lo de la inmunosupresión. Entonces, aunque continúa la controversia, debemos de entender que ya en la pandemia han cambiado, que sabemos que sí es una enfermedad inmunotrombótica y la hipercoagulabilidad puede poner en peligro la vida de nuestros pacientes y la relación que tenemos con biomarcadores que sigue estando a que el límero de la ferritina están relacionados directamente con la mortalidad. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Doctora Lucía Guerrero y a todos los participantes de este simposio, creo que fue muy gratificante. Estamos casi sobre el tiempo, pero no sé si alguien podríamos dar alguna pregunta o algún comentario para los ponentes. No sé si alguien quisiera. Primero, bueno, felicitar a los ponentes por esta excelente presentación y sí preguntarle a nuestro jefe de terapia del hospital, ¿cómo están las cosas actualmente? ¿Cuál es la ocupación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo está el hospital frente al COVID hoy? Su micrófono, doctor Pérez Cala. Muy buenas tardes, académicos, doctores. Es un gusto saludarlos. Actualmente ha disminuido ya, Franco, ya afortunadamente, el número de ingresos. En la última ola, obviamente, tuvimos que tener una reconversión bastante significativa, no tan fuerte como la segunda ola, pero bueno, fue significativa. Y actualmente, bueno, ya estamos otra vez en esta, a la baja, o sea, ya estamos otra vez viendo una menor cantidad de pacientes, ha habido una menor cantidad de ingresos. Lo que comentó el doctor Pablo Álvarez hace un momento, también estamos viendo mucho paciente que está llegando complicado, que no estaba vacunado, o pacientes con comorbilidades muy ajenas a COVID, que realmente, digo, están viniendo con aplasias medulares, algún tipo de cáncer o otras patologías graves, y que realmente ha sido, bueno, mucho del motivo por el cual el paciente ingresa a cuidados intensivos. Entonces, definitivamente, bueno, lo que fue la vacunación sí es una diferencia y un parteaguas a lo que vivimos al principio, a lo que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos a la doctora Gerso y al doctor Flores esperando la palabra. Sí puedo preguntar, doctor Jalabe, gracias. Quiero felicitar a todos los participantes y a la doctora Guadalupe, sin duda, Guerrero. El Hospital General es mi cuna de entrenamiento y de estudio. Y esto es una gran emoción para mí, los felicito. Yo quiero en particular preguntarles, ante esta respuesta ágil a este desafío, ¿cuál fue el criterio en el dúo tan importante y que mencionó el doctor Pérez Calatayud en relación a los pacientes oncológicos y con cáncer en sus unidades? Ok, nada más, ¿me puedes repetir qué es lo que necesitas saber o qué deseas saber de los pacientes oncológicos? Lo que yo pregunté es, ¿qué medidas tomaron? ¿Qué acciones tomaron en relación? Ustedes tienen un departamento de oncología muy grande, es un dúo importantísimo, cáncer y COVID. Ustedes tienen una unidad de terapia intensiva máxima. ¿Cuál fue el criterio en el ingreso en terapia intensiva y en el manejo con oncología? Ah, correcto. Bueno, la mayoría de los pacientes que llegaban con alguna cuestión oncológica y, bueno, venían
con complicaciones por COVID que requerían manejo por terapia intensiva, bueno, el ingreso se hizo para darle la atención. Obviamente nos enfocábamos muchísimo en trabajar la parte de COVID y el tratamiento oncológico y el tratamiento hemato-oncológico de alguna manera sí estuvo detenido hasta que el paciente entrara a una fase convaleciente. Obviamente, bueno, desafortunadamente por cuestiones de complicaciones, la mortalidad del paciente oncológico fue alta, más sin embargo, sí tuvimos, bueno, tenemos hasta la fecha, ahorita tenemos un paciente que se está estudiando por un probable mesotelioma, que se fueron a casa y ya posteriormente entraban a lo que es ya la evaluación y tratamiento oncológico como de base, ¿no? O de su problema actual. Y pacientes que también entraron con sospecha de patología oncológica, que también obviamente, bueno, si se lograba su supervivencia posterior a la terapia intensiva o a la patología, a la enfermedad por COVID, ya se iban a hacer todo lo que es el protocolo de estudio del paciente oncológico. Pero sí definitivamente que tuvieran un padecimiento oncológico no era, criterio de rechazo para ingreso a terapia intensiva, ¿no? El criterio era paciente con COVID y enfermedad grave, se ingresaba para darle el manejo independiente de su padecimiento oncológico. Okay. Gracias, doctor. Gracias, Raquel. José Flores, Pepe Flores. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar por la ponencia. Y como pregunta, hemos visto ahora en la presentación las afectaciones cardiovasculares y me voy a referir a eso en el contexto de pacientes que también desarrollan fenómenos disautonómicos asociados que no solamente afectan el aparato gastrointestinal, sino también la parte cardiovascular. En este sentido, hay varios reportes recientes sobre la presencia de autoanticuerpos, tanto en el long COVID como en la fase de convalecencia, dirigidos contra el receptor beta-2 adrenérgico. Esto es importante e interesante como pregunta si en la seroteca que se construyó con todos estos pacientes, es un número muy importante, establecer la prevalencia de estos fenómenos autoinmunes que pueden ser disparados por la infección de coronavirus. Me gustaría saber si han observado estos fenómenos disautonómicos y si la seroteca pudiera ser utilizada para poder documentar este tipo de presencia de autoanticuerpos. Muchas gracias. No sé si Augusto o alguno de los otros ponentes quisiera comentar. Bueno, sí se observaron, sobre todo al principio de la pandemia, sí observamos estos efectos definitivamente. En cuestión de la seroteca, si la podríamos utilizar para hacer un análisis de estos fenómenos, no creo ser el indicado para poder responderlo en mi caso. Pero déjeme investigarlo y con todo gusto le regreso, digo, con la gente que tiene la capacidad de hacer esta medición de autoanticuerpos, con todo gusto lo investigamos. Pero sí, el fenómeno de disautonomías, sobre todo primera y segunda ola, lo vimos y lo vimos frecuente. Ya ahorita le puedo decir que tercera y cuarta ola no era tan evidente ya en la mayoría de los pacientes, sin embargo, en los no vacunados sí seguíamos viendo algunas veces estos fenómenos. En los vacunados definitivamente ya no. Creo que los pacientes que entraban con enfermedad grave y vacuna nos enfrentábamos mucho más a la cuestión de los síndromes hiperferritinémicos, específicamente hemofagocíticos o liberaciones de citocinas y obviamente al fenómeno inmunotrombótico que también se menciona. Y que desafortunadamente, bueno, algunos no alcanzaban a mejorar pese a lo que fue manejo y tratamiento. Inclusive estuvimos poniendo pacientes con algunos medicamentos ya recomendados por la OMS de inmunomoduladores. A veces los desenlaces no fueron tan buenos. Pero en cuestión de disautonomía sí creo que ahorita ha disminuido radicalmente. Y ya inclusive en fenómenos de, por ejemplo, manifestaciones neurológicas, como mencionaban el Guillain-Barré, también vimos uno en esta última ola nada más, y afortunadamente. Gracias. Estamos sobre el tiempo. Les agradecemos mucho este extraordinario simposio y les quería comentar que el próximo viernes, pasado mañana, tenemos el Día Mundial de la Obesidad, entonces tendremos una sesión de la
Academia Nacional de Medicina, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, y participa el Instituto Nacional de la Nutrición y el Instituto Nacional de Perinatología. Los invitamos cordialmente este viernes, el Día Mundial de la Obesidad. Y para el próximo miércoles, 9 de marzo, tendremos la presentación también de un trabajo de ingreso y después el simposio Avances en Radiooncología para Oligometástasis en México del 2022, coordinado por la doctora María Adela Pointevin Chacón, a quien le agradecemos de antemano su participación, y los invitamos a que sigan participando en forma semanal con la Academia Nacional de Medicina. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Bueno, buenas tardes.